Beto Alfa, Beto Alfa, noticias, Beto noticias, Alfa, noticias. Vamos con Beto Alfa, que Beto Alfa estaba diciendo desde hace rato, este programa es para YouTube, saludos a toda la raza del YouTube. Y bueno, aquí está Beto Alfa, estaba dando los puntos más graves de lo que firmó Andrés Manuel López Obrador por medio de Marcelo Ebrard, Beto Alfa, que tú ya te lo sabes. Sí, hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Pues más que nada, felicitarla por el día de hoy, Día de las Madres, que mucha gente la manda a felicitar en los comentarios de YouTube, de mi canal de YouTube, para su Día de las Madres. Y pues también felicitarla por esa gran entrevista que dio a Contracultura. Está muy buena y que pues la gente lo apoyó también. Pues muchísimas gracias, son 31 años de carrera, se ocupan las 24 horas del día para combatir esa invasión y ese camino al socialismo. Mi carrera de 31 años ha sido porque ha sido días festivos, días no festivos, con mis hijos y mis hijos, acompañada de mis hijos, yo he luchado por la migración legal, digna y ordenada. Dime, Beto, muchísimas gracias. Son 31 años, o sea, mi carrera no es de ayer del Pacto Global. Mi carrera lleva 31 años en Televisa, Univisión, Telemundo, TV Azteca, canales de radio, de televisión por Internet, desde que inició lo que fue el Internet y los programas de radio y televisión, radio convencional. Yo he hecho, estaba contando hoy, llevo contados 360 mil videos y programas de radio y televisión. Llevo 360 mil y todavía me falta seguir contando porque estoy haciendo mi hemeroteca. Pero aquí estamos. Qué bueno, Lick. Oiga, pues gracias, felicidades a todas las madres también que nos están viendo en esta noche, felicidades por su día y que se la pasen bien padre. Bueno, oiga, usted, ¿nos puede explicar antes que nada cuáles son los 7 puntos y por qué son y para qué sirven? Mira, ahorita los estaba leyendo, al inicio de este video los estaba leyendo, pero te los resumo. Uno es entregar la soberanía a la ONU, que ya se entregó desde el momento en que la ONU es la que decide sobre la Guardia Nacional. Dos, el hecho de que esa gente pueda entrar sin ninguna regulación sanitaria ni de carácter moral. Tres, el hecho de que esa gente es parte de los servicios sociales como si fuera un nacional en territorio mexicano, ya están siendo más bendecidos que ni siquiera un mexicano. Cuatro, nosotros los mexicanos debemos de pagar para que ellos puedan traer a su familia que dejaron en Centroamérica, Suramérica, Centroamérica, Suramérica, Asia, África o Europa. Entonces, nosotros vamos a tener que pagar para reunificar esa familia. El otro punto es de que ellos pueden robar, asaltar, matar, hacer lo que les dé la gana, y el último recurso va a ser repatriarlos a su país. La otra, es difícil, difícil de creer de que sean primero los extranjeros que los mexicanos. Primero se les debe de dar empleo a los extranjeros que a los mexicanos. Eso es lo que está pasando, ¿cómo ves? Claro. Es correcto, Lick. Y usted dígame, ¿será que México sí podrá salir del pacto migratorio? Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que sí, porque ya se le está saliendo de control a la ONU, porque ya se le está saliendo de control a México, porque ya los mexicanos estamos despertando, o sea, somos gente noble, trabajadora, pero de tanto estar duro y duro y Claro. duro y dale, la gente entiende lo que está pasando y recordemos, para salir de uno de estos problemas, así como del socialismo que quiere implementar Andrés Manuel López Obrador, tenemos que concientizar primero a la gente de qué es lo que está pasando y vamos muy bien y yo pienso que sí. Tenemos fe y la fe nunca se pierde, jamás se pierde la fe ante las situaciones. Esto no es así como Okay. que, a Berta se le ocurre que tenemos fe. No, la fe se basa
en que ese pacto global no está firmado, no está asignado por el Senado, y entonces ahí no hay laguna legal, como dice falsamente otra persona, hay laguna legal, nomás se ponen a informarlo, tonto, pero bueno, no hay ninguna laguna legal, ahí hay una violación a las leyes, a las leyes mexicanas, constitución mexicana, leyes y tratados internacionales, por eso hay factibilidad de que se cancele ese pacto global, y más si el señor Andrés Manuel López Obrador nos da una cita para explicarle cuáles son las soluciones en cuestión del pacto global. Yo no me puedo meter si en el régimen ni nada de eso. El objetivo de Berta Aguirre es, y de todos los que estamos en eso, no es de Berta Aguirre, es de todos los mexicanos, es salir de ese pacto global. Yo no me voy a meter si es traición a la patria, yo no me voy a meter si hay destitución, no. Yo voy a exigir la cancelación del Pacto Global de Inmigración, porque primero es el 1 y luego es el 2. Ok, claro, Lick. Oiga, ¿y usted cree que el presidente acepte tener una cita o escucharnos? Pues yo pienso que sí, o sea, mira, no hay peor lucha que la que no se puede hacer, y recordemos algo, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pero el pueblo inteligente, el pueblo que sabe leyes, el pueblo que sabe cómo trabajar y tener tácticas, el pueblo que no se deja de ir por las entrañas, el pueblo que sabe lo que quiere y lo que necesita, eso sí se puede hacer, y yo pienso que sí, tanto duro y dale con el señor, entrevistas en Chile, en Perú, en Colombia, en Venezuela, ¿cómo se llama? En Bélgica. O sea, hacer tantas entrevistas, y cada entrevista que hago le estoy pidiendo una cita para solucionar lo que se refiere a Chiapas y lo que se refiere a la zona norte. Yo insisto, yo estoy para solucionar, yo no estoy para destituciones ni para denuncias de traición a la patria. A mí me urge que salga de ese pacto global de inmigración y después que venga lo que quiera. Pero primero es exigir la salida de ese pacto global de inmigración y de refugiados, porque recordemos que son dos, refugiados y migración. Es correcto, es uno, uno se firmó primero, que fue el de migración, y después se firmó el de refugiados. Y pues ambos son de la ONU, ambos pues comprometen al gobierno en varias cosas. Ok, ¿y usted cree que en cuánto tiempo podamos salir de este problema del pacto migratorio? No, eso no te lo puedo decir porque eso no se da así de la noche a la mañana, o sea, se tiene que hacer una petición, se tiene que seguir un protocolo, se tiene que hacer muchas, muchas cosas para poder lograrlo, pero mientras de que la gente siga desunida, mientras de que la gente se siga peleándose entre ella y peleándome a mí también, mientras de que la gente no esté informada, mientras de que la gente no esté orientada, mientras de que esa gente no le vayamos a hacer frente a Chiapas y dar un mensaje universal, no se va a poder avanzar. Así que aquí se va avanzando con lo que se puede y con lo que se tiene, pero de que hay posibilidades, yo sí no voy a quitar el dedo del renglón. No puedes pelear a un presidente, se me hace una reverenda tontería querer quitar el 3 cuando primero tienes que quitar el 1. O sea, ¿a qué me refiero? Primero es salir de ese pacto global de inmigración y refugiados y demostrar que es anticonstitucional e inconstitucional, vinculatorio y violatorio de garantías y de leyes y tratados mexicanos e internacionales. Primero, para mí, como abogada mexicana, eso es lo primero. Primero debes de sacar al país del caos en el que está viendo y después irte por otras situaciones. ¿Por qué? Porque quieres atacar 3, como me decía Beto Alfa, que me hizo reír, dice, el perro con 10 cabezas, si lo quieren matar de una pedrada, pues está bien cabrón, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, estamos mal. Por eso hay que tener inteligencia, hay que tener conocimiento de leyes, de tratados, de protocolos internacionales, como los tiene su servidora y que estoy poniendo a la disposición de todos para poder dar una solución a este gran problema que se refiere de inmigración. Se lo voy a repetir hasta el cansancio. Lo que se tiene que avanzar es ir a Chiapas
y desenmascarar este pacto global ante toda esa gente que está allá y que se está logrando por medio de videos, por medio de audios, pero yo pienso que se va a lograr más estando en persona y hablando de eso y buscar por otra circunstancia una cita con Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema del pacto global. Entiendan, al yo conseguir o nosotros conseguir, porque no nomás es Berta Aguirre, al nosotros conseguir esa cita con Andrés Manuel López Obrador, no es para hablar de la destitución, no es para hablar de la traición, no es para hablar de otra cosa más que de la cancelación del Pacto Global de Inmigración. Y el que diga, ah, Berta fue de traidora, no me importa, yo voy sobre la soberanía y yo no puedo hacerme cargo de otras mochilas que no van en este caso, porque ¿para qué quieres destituirlo si no tenemos soberanía? ¿Para qué quieres denunciarlo por traición a la patria si no tenemos soberanía? Y yo se lo dije a la persona que lo está haciendo, a las personas, yo se los dije que primero era el 1 y luego el 2, por eso se me sacó del proyecto. Dime. Claro que sí, licenciada. Oiga, mucha gente me ha dicho que, ¿qué opina usted de los 18 programas eliminados para la gente pobre que hizo el presidente López Obrador? Que eran muy importantes para la ciudadanía, pues, de bajos recursos, pobre. Bueno, es que entiende eso, o sea, él está llevando a una crisis nacional porque es uno de los pasos del socialismo. Recordemos que Cuba, estamos en una peor situación, eso yo lo sé, pero estamos peor que la situación de Cuba y Venezuela, y te voy a decir por qué. Porque Fidel Castro y Hugo Chávez no llegaron al poder por las urnas. Llegaron al poder porque los golpes de Estado que dieron cada uno en su país. Y aquí estamos en una situación difícil porque este socialista llegó por las urnas. La gente votó por él, votamos por él para que fuera presidente y sacara a México adelante. Entonces, estamos ante un monstruo mucho más grande que Venezuela y que Cuba, porque nos hizo creer que sí vamos a salir adelante y que está pasando, en cuanto tiene el poder, nos está invadiendo, nos está llenando de crisis humanitaria, de crisis social, de crisis económica. México acaba de bajar al piso, al puesto número 25, uno de los más bajos en la historia de México de pobreza, lo cual implica que no es redituable invertir a México. ¿Para qué? Para luego culpar a Estados Unidos de que no hay inversiones en México porque estamos bloqueados como en Cuba. ¿Por qué lo hace? Para culpar a Estados Unidos de la desgracia de México cuando México fue el que abrió la puerta para que entrara esa gente y los trajo hasta frontera norte. Es culpa de México lo que está pasando ahorita y nada más de México que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, porque nos está llevando a un socialismo radical, peor que ni Cuba y Venezuela, al quitar programas que han funcionado por años, al quitar beneficios diciendo que porque había corrupción. O sea, su escudo del presidente para quitar esos programas y la prueba del Tamiz, que era súper importante para los menores cuando nacen, se les hace una prueba de Tamiz que se llama para determinar futuras enfermedades, y sin embargo, este señor les acaba de retirar los presupuestos para la prueba del Tamiz, lo que crea un caos más grande. Esto se llama de una destrucción. O sea, para poder salir con su socialismo, tiene que destruir México y a los mexicanos como lo está haciendo para poder renacer en su socialismo que quiere llevar. El socialismo no ha sido bueno ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque es crear más pobres en el país. Y esos beneficios, dice, se escuda. Oh, es que ¿saben qué? Porque había corrupción en los comedores sociales. No, si hay corrupción, yo quito a los corruptos y dejo los comedores. Ah, que porque los guachicoleros, que no sé qué, él es un guachicolero número uno. Si lo recordamos, Andrés Manuel López Obrador es el guachicolero número uno de México. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que está creando una crisis al retirar verdaderos programas que le costó años al PRI, al PAN, al PRD. No, le costó años a los mexicanos llegar a ese tipo de beneficios y que ahora ese señor de un plumazo le da una patada y manda a la basura todo lo que sea superación de México y lo manda hasta el piso número 25 del Forbes, de lo que es la economía de un país, y quedamos
en la última línea. Así es, licenciada, y mucha gente está molesta porque los programas sociales para muchos se apoyaban y a veces no llega, como me están diciendo, no llega, o no hay fondos en las tarjetas que les están dando. Pero ¿por qué a los centroamericanos, a los cubanos, a los africanos, a todos los emigrantes en general, por qué los apoya de la manera que no apoya a los mexicanos? Por lo mismo, porque está queriendo crear una crisis social y crear un enfrentamiento físico, un enfrentamiento bélico de las razas. Por eso los humilla a los mexicanos dándole más a ese tipo de gente. Él cree que los mexicanos somos tontos, pero no todos los mexicanos votaron por él, y hay mucha gente de los que votamos por él que ya estamos molestos y nos estamos dando cuenta de lo que está haciendo. Entonces, no es justo que a un extranjero, y no es culpa del extranjero, no es justo que a un extranjero se le den 2,500 pesos hasta 6,000 pesos por violar, matar, tener sexo en la calle y fumar drogas en la calle, y a un vendedor pobrecito que vende sus mercancías se lo levanten y se lo lleven. O sea, México no es tonto. México no es tonto y ya está abriendo los ojos, que ha sido menospreciado por López Obrador. Lo que está haciendo es eso. No ha logrado que nos peleemos entre los mexicanos y los extranjeros. No lo ha logrado porque todavía todos los mexicanos no han despertado. Para eso tiene su Guardia Nacional, para que en el momento en que despierten los mexicanos, poderlos someter como ya tiene sometidos a los militares, desde el momento en que se le está dando más prioridad y más realce a esa Guardia Nacional, y está demeritando a nuestros verdaderos militares mexicanos. Sí, claro. Oiga, y una pregunta. Usted, ¿cómo cuántos migrantes calculan estos 5 meses de trabajo de López Obrador? Mira, ellos dicen, Ebrard dijo que era 500,000 de personas, pero recuerda que México dice la tercera parte de lo que en realidad hay. Entonces, para mí, fácil, fácil, hay 1,000,000 de personas ya adentro, porque si en Estados Unidos tenemos más de 250,000, imagínate cuántos debe de haber en México. Ahora bien, no es la cantidad o el número de personas. Tenemos un territorio grandísimo en territorio mexicano, y Estados Unidos es más pequeño y tiene mucho más población, pero es la manera en la que lo están haciendo y la intención con la que lo están haciendo. Es correcto. Oiga, y o sea, le quita el apoyo de comedores comunitarios a las comunidades de México, a las zonas altas, a toda la gente de pues que no tiene una. No te escucho. Los da a los migrantes. No te escucho, no te escuché. A ver, ¿qué opina? O sea, ¿por qué López Obrador quita los comedores comunitarios en las zonas altas de México, de la gente más pobre, y se los da a los migrantes en sus albergues? Mira, es lo que te estoy diciendo, que él está buscando la crisis social entre mexicanos y extranjeros, pero nosotros hemos estado hasta el cansancio, manifestaciones pacíficas, manifestaciones pacíficas, manifestaciones pacíficas, porque no le vamos a dar el gusto. Va a venir haciendo su guerra civil, la va a venir haciendo con los hondureños, como ya lo dijo la esposa de Brad en esos audios a las caravanas, que nadie nos va a decir que no es la esposa de Brad. Claro que es la esposa de Brad, la que está dirigiendo las caravanas, y tenemos audios donde habla de eso, de gente que maneja las caravanas. Entonces, la idea aquí de la esposa de Marcelo Ebrard es meter a esa gente hondureña, ¿verdad? Y entonces crear un caos, mientras si los mexicanos no se levantan, ellos van a empezar con la violencia, porque nosotros tenemos un audio donde dice un periodista hondureño refugiado en México, que ahora ya se brincó a Estados Unidos. En ese audio, el reportero nos está diciendo que Brad y la esposa de Brad están organizando para dar un golpe de Estado a López Obrador, que es así como algo no explicable porque Brad es del gobierno. Aparte de eso, ahí nos dice que ya en Tijuana, desde enero,
en Tijuana ya hay paramilitares hondureños apostados en diferentes partes de la República Mexicana para que si no se levantan los mexicanos, matar hondureños y echarle la culpa a los mexicanos. O sea, ya se está preparando ese tipo de cuestiones y el agachón de López Obrador, con su espíritu lindo y su espíritu bello y que esto se lo están tragando sus mismos colaboradores. Claro que sí, Lick, porque pues cada día se va destapando las cosas. ¿Usted piensa que, usted cree que esto de las caravanas, esto de la inmigración, esto, lo del pacto global, tiene que ver con la agenda comunista? De alguna manera sí, pero a la vez no, porque aquí se juntaron varias cosas. Aquí lo que se juntó fue la República Bolivariana que quiere hacer López Obrador. Se juntó el plan Marshall, que al final, el plan tipo Marshall, que es el convenio del triángulo, que al final sale ganando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al invertir en Centroamérica y México, sigue siendo dueño de Estados Unidos de esos territorios. Y estás de acuerdo que la gente no quiere venir a trabajar a México, si quiere venir a Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya se le salió de control. También se le salió de control a la ONU porque López Obrador está deteniendo a los emigrantes por órdenes de Estados Unidos y, sin embargo, la ONU ahora le está reclamando a López Obrador que no tiene que detener a esas personas. De ahí es de donde nace más mi fe, que ante la ilegalidad de ese pacto global, ante que se les está saliendo de control a la ONU, a Derechos Humanos y a López Obrador, ahí yo le veo una manera de salir de ese pacto global de inmigración, porque al final de cuentas va a ser el capricho de López Obrador de hacer un país socialista a México, y la ONU supuestamente no quiere gente socialista, pero ¿qué está pasando con Maduro? Igual, ya Rusia y Estados Unidos ya se negociaron Venezuela. Entonces ya Rusia saca sus armas de Venezuela, es lo mismo que le va a venir pasando a México. Desde el momento en que se ponga de acuerdo Rusia, China y Estados Unidos, México se va a quedar con un palmo de narices y eso no lo alcanza a entender López Obrador. Por eso López Obrador debe de estar muy bien y en buenos términos con los mexicanos, restableciéndonos la soberanía nacional y haciendo lo que quedó y lo que prometió, y que se olvide por el momento de su República Bolivariana y de su socialismo, que va caminando y va volando por la ineptitud de todos los mexicanos y la falta de respeto de los mexicanos entre sí. Claro, oiga, ¿y usted qué piensa? Porque la mayoría de los miembros más altos de Morena que están en el gobierno con López Obrador sean parte del grupo del Foro de Sao Paulo. Por eso, o sea, el mismo López Obrador es fundador y creador y participador del Foro de Sao Paulo, que el Foro de Sao Paulo es donde se reúne todos los comunistas, todos los socialistas. No, nunca vamos a llegar al comunismo, ¿eh? O sea, eso es otra cosa, eso es una fantasía. Nunca vamos a llegar al comunismo, pero son socialistas radicales. Entonces, ¿radicales qué quiere decir? Que, fanáticos, así como que la Yeicola hasta se cambió el nombre para sentirse más rusa. Que López Obrador usa los trajes esos, los abrigos tipo Rusia, que quiere usar las cosas como tipo Rusia. O sea, son socialistas radicales, son exagerados. Entonces, el formar parte del Foro de Sao Paulo te hace pensar de la mierda que traen en el cerebro, porque es hacer pobre un país socialista, es hacer pobres y producir pobres. Por eso están trayendo a tanta gente de otros países que son criminales. Claro, por cierto, López Obrador diseñó un nuevo programa de desarrollo de impulso para Centroamérica. ¿Usted qué opina? ¿Por qué Centroamérica y solo el sur del país? Y otra cosa, ¿cómo piensa o cómo cree usted que López Obrador va a frenar la migración de los demás países cuando solo su proyecto es para Centroamérica? Es que no, o sea, López Obrador dijo que va a recibir a de todos los países, por eso te estoy diciendo que no saben de inmigración, no saben de documentos, no saben de efectos de inmigración. Por eso yo insisto, el hecho de que López Obrador diga yo voy a recibir de todos los países, es el típico indio mexicano
que nunca tuvo poder y el día que tiene poder, el loco se quiere volver. Entonces, eso es lo que le está pasando a López Obrador y lo está haciendo con desconocimiento y con puros ineptos a su alrededor. Pero el hecho de recibir a esa gente le va a causar un problema muy grave. Por eso te estoy diciendo que yo sí le veo miras de cancelar el Pacto Global. ¿Por qué? Porque se le está saliendo de control a la ONU, se le está saliendo de control a la Comisionada de Derechos Humanos y se le está saliendo de control a López Obrador. Porque una cosa es lo que quiere López Obrador, una cosa es lo que quiere Derechos Humanos y otra cosa es lo que quiere la ONU, y lo que debemos de exigir los mexicanos es nuestra soberanía. Inventándole cosas también a los hondureños de que voy a hacer caravanas a México, a Honduras, de que yo me voy a apoderar de tu terreno, echando mentiras, no, hablando verdades, sí. El hecho de que los hondureños estén saliendo de su territorio, los centroamericanos estén saliendo de su territorio, y como México invirtió, nosotros no necesitamos hacer caravanas. Nosotros somos dueños de territorio de Centroamérica y eso no se ha volteado a ver. Es lo que te digo, los últimos en valorarnos somos los mexicanos. Yo porque sé leyes y porque he viajado y porque tengo mucho conocimiento, yo te puedo decir, a mí me vale. Pero si a mí me da la gana, yo me voy a Honduras, me pongo en Honduras, pongo mi oficina en Honduras. ¿Y qué dicen? Que las maras y vara 18 no te va a dejar poner esas oficinas ahí. Ah, no, pero también hay narcos mexicanos que se pueden ir a apoderar del territorio hondureño. Nosotros no necesitamos caravanas y no les vamos a mentir. Caravanas no ocupamos los mexicanos porque los mexicanos no necesitamos una visa para cruzar a Centroamérica o Suramérica o parte de Europa. Jodidos los centroamericanos que ya les quitaron todos los beneficios en Estados Unidos, como el asilo, el TPS y todo lo que se llame un apoyo para los centroamericanos, se retiró y se hizo con justa razón. No me alegro de ese tipo de cosas, Claro, pero sí siento claro. que Donald Trump tiene la razón de hacer tolerancia cero y hacer unas reformas migratorias más duras para que la gente que paga impuestos, para la gente que no tiene récord criminal, para la gente que busca una oportunidad, pueda tener una oportunidad en Estados Unidos, y que a esos invasores, simplemente por venir de esa forma desaforada, con drogas y todo lo demás, y venga e invada, yo estoy de acuerdo. No se pueden sentir los verdaderos emigrantes, porque los verdaderos emigrantes saben que no me estoy refiriendo a ellos, pero sí me estoy refiriendo a los demás. Pero México no necesita inventar nada. México es dueño de territorios de Centroamérica, y si se ejecuta el triángulo igual que el plan Marshall, va a pasar a ser parte de Estados Unidos. Es correcto, Lick, y muchos migrantes pues se quejan de que el gobierno no les deja salir del albergue, que no les da sus papeles, que los quiere tener encerrados y a fuerza tener una visa humanitaria, que el gobierno de México es a fuerza que quieren que se quede en México con una visa de trabajo, una visa humanitaria para que tengan todos los derechos. ¿Por qué? Porque quiero que sepan esto, desde el momento, eso era antes, porque el Tratado de Libre Comercio está a punto de irse a la basura por la actitud de López Obrador y por el régimen que quiere llevar en México. Entonces, ténganlo por seguro que ese tratado se va a ir a la basura, y ahora sí, China va a tener que pagar los mismos impuestos o más impuestos por estar en territorio mexicano, porque ya no va a ser lo mismo. Es tiempo de sacar una fuerza azteca y ponerla en acción. Bravo, leonas y leones mexicanos. Efectivamente, Rey Salo. O sea, aquí ya no cuadra. ¿Por qué? Porque se hizo bolas López Obrador. Por eso reacciona así en sus mañaneras. Pues es que, pues vamos a ver de la emigración, porque pues ya se había visto, y sale con sus historias estúpidas. Entonces, no, ya no se trata de historias, ya no se trata de vueltas y vueltas y vueltas. Hay que hablar con ese señor para que sepa cómo se hace un trámite de inmigración. Hay que hablar con ese señor para organizar ese relajo, y ya los demás que se encarguen de la traición a la patria, que se encarguen de lo demás. Pero yo busco y exijo y pido, como mexicana, una cita con Andrés Manuel López Obrador para ponerle orden a su desmadre que se trae en toda la República Mexicana y que saque a México de ese pacto global. Claro que sí, fíjese que el día de hoy estaba dando unas cifras de que el empleo ha subido, que dice López Obrador que el empleo en México ha subido para los mexicanos. Y pues aquí reflejan otros datos. López Obrador, cuando entró al poder con Morena, el país tenía 2% de desempleo.
en 6 meses, estamos a 4.7% de desempleo en 6 meses de López Obrador. Por eso, o sea, insisto, está creando una crisis para estar como en Cuba, de que te levantas y en vez de pelearte con el gobierno porque te está dejando sin tragar, tienes que ocupar tu tiempo en ir a buscar qué comer. De que quiere seguir engañando a la gente, lo que salga de la boca de ese señor es lo que sus focas van a creer, que porque todo lo que salga de la boca de ese señor es lo que sus focas amestradas, sus olovinos le van a creer, pero ya ahorita ya no funciona ni eso, ya toda la gente está harta de las mañaneras, ya la gente está harta de escucharlo todos los días, está hasta la madre, hasta la misma gente que votó por él, está hasta la madre la gente de que se está quedando sin trabajo, de que no hay comida, de que no hay medicamentos, de que estamos en una crisis en el IMSS y en el ISSSTE. Está habiendo una crisis peor que la que teníamos, la gente ya está despertando de que hay más homicidios de los que había antes, ya la gente está desesperada de que ya no puede salir a la calle, entonces ahí sí ya no le va a funcionar ni sus mañaneras ni nada y espero que la gente abra los ojos más rápido. Es correcto. Bueno, ¿algo más que decir, Lick? ¿Algo más que aportar antes de terminar? Yo no sé si saliendo del pacto se queda en la presidencia. Yo lo único que sé y que tengo aquí en mi cabecita metido, ¿sí? Es salir del pacto global de inmigración, salir del pacto global de inmigración, es trabajar las 24 horas del día para salir del pacto global de inmigración con inteligencia, con táctica, con conocimiento y ser un ejemplo para la gente que cree en Berta Aguirre y la gente que cree en Beto Alfa. Nosotros no vamos a llamar a marchas y manifestaciones más que cibernéticas diciendo cancelación al Pacto Global de Inmigración, cancelación al Pacto Global de Inmigración, cancelación. Esa es la marcha que les está pidiendo por ahorita Berta Aguirre. A ver, déjenme ver si le puedo pasar ese audio, porque es interesante lo que me está diciendo este señor, ¿no? Pero sí, quiero pasarles ese audio e incluso tengo información que aquí la voy a tener. Venía de McAllen, ella es mi amiga Cristiana. Fíjense bien, la sorpresita que les tengo aquí, vean la sorpresita que les tengo aquí, ¿ok? Ahí está, papeles con los que la gente inmigrante está entrando a territorio estadounidense. ¿Qué les parece? ¿Ok? Ya, ¿ok? Sí, lo que me estás diciendo es cierto, pero escucha esto y vas a darte cuenta de lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo se explica eso? Fíjense los audios que tengo, Que muchos caravaneros fueron gente que sacaron de las cárceles para que vinieran las caravanas. Para empezar, ¿quién los sacó? ¿Y quién los coordinó para venir en la caravana? Pero créanme lo que en la caravana venía mucha gente infiltrada del Partido Nacional de Honduras. Y gente que venía dirigiendo junto a Pueblos Sin Fronteras. Ahí está. El grupo, el Partido Nacional de Honduras es el de Celaya. ¿Sí me explicó? El Partido Nacional de Honduras es de Celaya. El ex patrón de la Rosalinda Bueso. Entonces, escuchen lo que dice ese, que es Ulloa. El que ustedes acaban de escuchar es el señor Ulloa, que él fue el que pidió $50,000 a Donald Trump para regresar a esa gente a su país, ¿verdad? Y dice que es válido pedir esos $50,000 a Donald Trump porque por culpa de Estados Unidos ellos tienen opciones como la gente le quiere reclamar a México y a Estados Unidos cuando se le debería de reclamar sus gobiernos corruptos. Aquí Honduras no tiene que venir a gritar a México, tiene que gritar en Honduras. Y los están sacando de su país, por eso les digo, los mexicanos somos ya dueños de territorio centroamericano porque se está invirtiendo en su país. Entonces, al momento en que México está invirtiendo en su país, entonces nosotros somos dueños de ese territorio, los mexicanos, y no se han dado cuenta de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos un plan en Honduras y pues la caravana del 15 de enero nos da la facilidad y el pretexto para
para sacar al presidente anticonstitucional de Honduras, algo que viene a reducir que Estados Unidos está financiando a favor Honduras, gente infiltrada de México pueda pegarle un golpe de Estado a López Obrador. Eso es lo que tenemos entendido nosotros en Honduras, por la información que se nos deporta a nosotros, a los periodistas de Honduras, porque también hay periodistas que no hablan esto en las televisiones y en los canales de nuestro país. ¿Ya se dan cuenta? O sea que ya está esto. Televisa, Televisa, no me ha entendido usted. No lo van a pegar la gente extranjera. Con la reforma inmigratoria que tiene ahorita, la ONU está colaborando a que le peguen un golpe de Estado a López Obrador y no va a ser, y no va a ser Honduras, no va a ser Venezuela, no va a ser nadie, nadie de Latinoamérica. Ustedes mismos, al ver que la gente entra haciendo macaneo, que lo otro, la primera sí estuvo mal. La segunda también, y esa venía de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y Nicaragua, la que está ahorita en Tijuana. Que es gente que no tiene letra, que es gente pobre, pero, lo que yo le quiero explicar, que la misma gente de México, al ver todo este macaneo, va a ocupar un pretexto para pegarle golpe de Estado a López. Ahí se están dando cuenta. Es que nosotros tenemos un plan en Honduras. Yo siempre les voy a hablar con la verdad y siempre les voy a decir lo que está pasando. Entonces, ahí está la situación. Pero si el ejército ya no es mexicano, no, pero los mexicanos sí podemos hacer eso. Rosa Reyes, ahora, Francisco Mier, es el último que voy a leer porque ya me duele la garganta. Por muchos hondureños que hayan entrado, es un porcentaje mínimo de personas que requerirán estar armadas. Bueno, ya escuchaste, o sea, no nomás van a ser los hondureños, van a ser todos los mexicanos que se quieran levantar. Besitos, bendiciones y se me cuidan. Este programa es para YouTube y ya saben, manita arriba. Gracias, que tengan buena tarde. YouTube, ya saben, póngale like, póngale la manita arriba, para que pueda Beto Alfa seguir con estos programas y su servidora. Dios me los bendiga. Besitos, abrazos.